El pasado 1 de abril se presentaba en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, el servicio de ocio inclusivo de la Fundación Madre de la Esperanza, en un acto celebrado en el Centro Cultural Rafael Morales, en la Plaza del Pan, que contó con la presencia, entre otros, del alcalde de la ciudad, José Francisco Rivas, de Isabel Guirau, directora técnica de A Toda Vela de Almería, y de Guadalupe López, coordinadora del servicio de ocio inclusivo de la Fundación. Felipe García, vicepresidente de la Fundación y vicario episcopal de la zona de Talavera, se encargaba de presentar en sociedad este servicio, una apuesta valiente e innovadora por la calidad de vida de las personas con discapacidad. Yo estoy muy agradecido a esa tarea que realiza este servicio y que esperemos pueda seguir realizando para contribuir al desarrollo, al reconocimiento de los derechos fundamentales y a la felicidad de cada una de las personas con discapacidad a las que atiende nuestra Fundación Madre Esperanza. Isabel Guirau, directora técnica de A Toda Vela de Almería. Antes de referirse al ocio comunitario, recordaba los inicios, el germen de lo que hoy es una realidad en Talavera de la Reina, abundando en la idea del derecho al ocio y de cómo FEAPS, la Confederación Española de Organismos a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, defienden derechos, imparte servicios y es agente de cambio social. Es decir, estamos hablando de un marco, del marco que está detrás de este servicio de ocio inclusivo muy importante a nivel nacional, ¿no? Además, FEAPS tiene una cartera de servicios, la Confederación, de 13 servicios, y el servicio de ocio es uno de los menos desarrollados de esa cartera y de los menos extendidos. Por eso, hace 3 años, en el 97, creó un pilotaje, un proceso para mejorar los servicios de ocio que entonces existían, que eran poquitos, y para poner en marcha e impulsar nuevos servicios. A través de ese pilotaje, al que se presentaron todas las entidades interesadas de este amplio movimiento asociativo que les planteaba, Talavera de la Reina, Madre de la Esperanza, fue seleccionado y es uno de los 4, de las 4 entidades que a nivel nacional están siguiendo este pilotaje. O sea que hoy es un momento importante para Talavera, para todos FEA y, por supuesto, para Madre de la Esperanza. Cuando hablamos de ocio, decimos que son todas las actividades que tienen 3 características. Primera, que se ejercen en el tiempo libre. Y cuando hablamos de tiempo libre, hablamos de tiempo libre, no tiempo liberado de espacios formativos o de tiempos laborales. Hablamos de ese tiempo donde estamos ya libres de otras obligaciones familiares, laborales, etcétera. Hablamos de las tardes, hablamos de los fines de semana, pero también hablamos de las mañanas con aquellas personas mayores que están jubiladas o con aquellas personas que están en paro. Hablamos, bueno, pues de ese tiempo en el que no tenemos otra cosa que hacer. Hablamos también de actividades libremente elegidas. Nadie puede decirme a mí, igual que a ninguno de ustedes, lo que quiere hacer en su tiempo libre. Con lo cual, la segunda característica es la libre elección. La tercera es que no tiene un objetivo terapéutico. No hacemos teatro para mejorar nuestra expresividad. No vamos a nadar porque eso nos recupera la espalda, que la tenemos fastidiada. Hacemos natación, hacemos teatro, hacemos música, simplemente por el placer y por el disfrute de realizar esa actividad. Y además hablamos de actividades que nos proporcionan placer y bienestar, por encima de cualquier otra cosa. Isabel Guirau hizo hincapié en algunos principios básicos del ocio. Normalización, es decir, tener una vida igual al resto de personas y con actividades centradas en la persona, porque cada uno de nosotros tiene distintas capacidades y limitaciones. Además, el ocio es una experiencia personal única, dinámica. No siempre hacemos lo mismo. Nuestro ocio va cambiando conforme vamos creciendo, conforme cambiamos de entorno, conforme cambiamos de sitio laboral, dejamos nuestra familia y nos vamos a otro sitio, cambiamos de barrio. No hay, es decir, cada uno le gusta lo que quiere. Es vivencial y motivadora, es decir, me gusta hacer lo que hago. Y como me gusta, siento placer. Y como siento placer, lo repito. Y cuando me canso, digo, pues ya no lo hago más. Y cambio. Y eso parece que todos reconocéis en eso que yo digo. Además de eso, el ocio solidario enriquece a la comunidad. Es productor de bienestar comunitario. Talavera de la Reina, Madre de la Esperanza, las organizaciones que apostamos por el voluntariado en nuestra acción, estamos enriqueciendo a la comunidad. Porque estamos ofreciendo una vía al resto de los ciudadanos para que puedan ejercer ese ocio solidario que tienen interés por hacer. Hay que crear conciencia y cultura de enriquecimiento mutuo en este modelo de comunidad no inclusiva.
trabajar juntos para un fin común, para que las personas con discapacidad lleguen al ocio que disfruta el resto de ciudadanos. Porque está clarísimo que hay barreras para la inclusión. Algunas están en las personas, sí, pero, señores, la mayoría están en la comunidad. La mayoría de las barreras y la mayoría de las dificultades para que las personas con discapacidad no disfruten del ocio que disfrutan el resto de los ciudadanos están en la falta de sensibilización de los profesionales públicos, están en las barreras arquitectónicas, que se nos suenan todas, como en esta foto, están en las barreras cognitivas, en la falta de acceso a la información, en pues un montón de cosas que hacen que las personas con discapacidad no puedan disfrutar como el resto de los ciudadanos. Tras pedir a instituciones, organismos y a toda la sociedad el apoyo de estos proyectos, hizo suya la frase utilizada en otras reuniones de este tipo. Señores, señoras, mientras ustedes deciden y discuten lo que nos conviene y lo que no nos conviene, a nosotros se nos acaba la vida y no será en realidad nuestro sueño. Guadalupe López, coordinadora del Servicio de Ocio Inclusivo de la Fundación Madre de la Esperanza, hizo un repaso del trabajo realizado. Hoy estamos en condiciones de decir que no nos equivocábamos, aunque solo es el principio de un gran futuro, claro, pero un futuro cálido y que se dibuja acogedor para los talaveranos con discapacidad intelectual. Hoy, un año más tarde, desde que empezamos este proceso, estamos convencidos de que la Fundación y las personas con discapacidad hemos ganado, pero también que Talavera es una ciudad más justa y solidaria y que tiene una presencia importante de personas con discapacidad en sus recursos. Tras la exposición de Guadalupe López, tres alumnos de la Fundación se encargaron de explicar a su manera el concepto de ocio. El ocio es algo fundamental en la vida de cualquier persona y su consecución sería inviable sin la posibilidad de tener espacios para compartir con amigos, ir de vacaciones o para participar en actividades deportivas y culturales. Si me preguntarán qué me gusta hacer, diría que mi sueño es el baile, que ser artista. Es mi ilusión que ir a una academia de baile me haría muy feliz. Si me preguntaran qué ilusiones tengo, diría que el teatro es mi pasión, que me encanta subirme en el escenario y ser alguien diferente por parte de un grupo de teatro. Cuando salía del cole, soñaba con marcar goles y correr con mis compañeros por el campo de fútbol. Sin que nadie me pregunte, os voy a decir que el fútbol es mi pasión. La presentación en PowerPoint dio paso a una mesa redonda que, con la presencia de Ángela María Cazorla, Josefina Muñoz, Magdalena Córdoba, Miguel Ángel Manzano y Miguel Ángel Martín, fue coordinada por Beatriz Vega, responsable de Familia y Ocio de FEARS. Hola, Ángela María, ¿qué tal? Bien. Muy bien. ¿Por qué te has apuntado a teatro? Que creo que es la que más te gusta a ti, ¿no? Sí, es lo que más me gusta a mí, porque para mí, mis sueños, uh-huh. ¿Vale? Y a ver si puedo ser actriz, uh-huh. ¿Vale? Y claro, es una cosa que me gusta, que claro. ¿Y cómo te sientes tú cuando estás participando en la actividad de teatro? ¿Qué es lo que siento yo? Sí. Pues cuando estoy en el escenario, pues siento algo, cuando estoy en el escenario, o sea, yo... esa no soy yo soy yo, la de Damo, ¿entiendes? O sea que eres una buena actriz, porque si eres otra es que eres buena actriz, ¿no? Sí, completamente. ¿Capacidad? ¿Yo? Sí. ¿Cómo llegaste? Ocio, para los cualquiera de nosotros, lo habéis repetido muchas veces, es hacer lo que quieres, lo que te gusta, con quien quieres. Creo que este servicio de ocio, una de las vocaciones que tiene es la búsqueda y encontrar muchísimas más oportunidades. Y en eso... la ciudadanía de Talavera y Madre de la Esperanza, conjuntamente, desde luego... José Francisco Rivas, alcalde de Talavera de la Reina, clausuraba este acto de presentación del Servicio de Ocio Inclusivo de la Fundación Madre de la Esperanza. Porque hablamos de ocio, pero antes de llegar al ocio, quiero referirme a la calidad de vida. Esta calidad de vida que surge de la posibilidad de que las personas, de que los seres humanos en esta y cualquier otra sociedad tengan la posibilidad y la disposición de acceder a aquellos
que en forma de derecho se ha entendido que da sentido a la vida en una radical dignidad en la igualdad. Todo esto ocurrió en este Centro Cultural Rafael Morales de Talavera de la Reina, en la Plaza del Pan, con motivo de la presentación del Servicio de Ocio Inclusivo de la Fundación Madre de la Esperanza. Un acto que, para el punto y final, contó con la actuación del coro de adultos de la Escuela Municipal de Música, en el que interviene Lola, una alumna de la Fundación que ha encontrado en el coro una forma como otra de disfrutar de su tiempo libre, cantando.